Pinceladas de vida. Pinceladas de vida. Con su anfitrión, Carlos Valdivieso. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se... Hola, soy Carlos Valdivieso y le agradezco que me permita entrar a su hogar e inspirarlo a que pinte conmigo. Hoy haremos un cuadro espectacular. Mientras pasan los colores que voy a utilizar por su pantalla, le enseño los materiales que voy a usar en esta serie. Unas cuantas brochas y espátulas, algunos pinceles, solvente, una paleta amplia, un caballete común y corriente, y un bastidor con tela de 61 x 46 centímetros, que previamente he cubierto con pintura de aceite blanca. Estaré utilizando la técnica húmedo sobre húmedo, practicada por Bob Ross, Bill Alexander, entre otros. Muy bien, vamos al bastidor y mezclo en mi paleta, con mi brocha de 2 pulgadas, colores cálidos, claros. Vamos a empezar pintando colores cálidos. Claros y muy cálidos, con amarillos, rosas, un violeta, y con trazos entrecruzados vamos al cuadro y empecemos a pintar un cielo hermoso y cálido. Y mientras observa cómo lo hago, permítame darle algunas pinceladas a su vida, hablándole en esta ocasión de los valores, porque son importantes, porque los valores son las huellas que los seres queridos que hemos amado han dejado en nuestras vidas, y que son necesarios cultivarlos con nuestros hijos en nuestra vida personal, como por ejemplo la paciencia, que es un bálsamo que suaviza todas nuestras angustias, o el amor, que es un horno que derrite todos los corazones, o el tiempo, una medicina que cura casi todas las dolencias del alma, o la esperanza, una luz que ilumina toda oscuridad. Le preguntaron en una entrevista al entrenador de fútbol del Real Madrid cuál era su fórmula para alcanzar el éxito y llevar el equipo a obtener el primer lugar, y él respondió: mi código de valores. Estos son innegociables, son la base de mi éxito. Isaac Walton, director de la cadena de tiendas Walmart, tiene aproximadamente 1,5 millones de empleados. ¿Cómo ha logrado tal éxito?, le preguntaron. Y él dijo: tengo un código de valores que practico y enseño. Y así como existen los 10 mandamientos, tengo un decálogo de valores que son mis prioridades interiores, que como consecuencia van a expresarse a través de mis acciones externas. De ahí la importancia de que yo le hable en este momento acerca de los valores, de estudiarlos, de modelarlos, de practicarlos, porque tienen el poder de transformar vidas, y también no solo la nuestra, sino también la vida de los que están a nuestro alrededor. Pero, ¿qué son los valores? Bueno, alguien dijo que son las huellas que los seres que amamos han dejado en nuestras vidas. Es una convicción profunda que abrazo en mi corazón y que meto en mi mente. Los valores son los axiomas inconmovibles, lo mismo que la geometría, dijo Cousin. Pero también son los rieles de la locomotora
que nos permitirán realizar el viaje de la vida con éxito y acierto. En esa carretera, es esa carretera que nos permitirá construir nuestra vida. Son los enunciados que nos guían para realizar la misión de nuestra existencia. Es el faro de luz que, al igual que el capitán del barco, es guiado, iluminando su sendero hasta llegar a puerto seguro. Así los valores guían nuestra conducta humana. Son las bases sobre las cuales sustentamos nuestro proyecto de vida. También son verdades profundas que no cambian, y estas son atemporales y son también universales. Lo más difícil de lograr en un cuadro, para que este parezca interesante, es la atmósfera que envuelve el lugar. Si observamos el cielo, no son siempre los mismos colores los que permanecen en una mañana, sencillamente. Constantemente los colores están cambiando. Por ejemplo, si usted observa los colores del amanecer, no son los mismos que los colores del mediodía. Los colores de la tarde, por ejemplo, son los más cálidos. Afortunadamente, la misma naturaleza nos proporciona las temáticas de color. Con trazos entrecruzados estamos tratando de lograr una atmósfera, dejando algunos bordes duros y, como se dará cuenta, otros suaves, difuminando algunos colores hasta no saber dónde empieza uno y dónde termina el otro. Estamos hablando de el valor de los valores. Por ejemplo, el valor de la vida sigue siendo incuestionable. El valor del trabajo, del tiempo, el valor de la moral, el valor de las finanzas, se aplican siempre y universalmente, en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso decimos que son verdades que no cambian, son atemporales y universales. Pero, ¿por qué son importantes los valores? Primeramente, para recibir honra. Recibir honra, dice el libro de Proverbios, primeramente de parte de Dios, y enseguida recibimos honra de los hombres. Son ideales que influyen en nuestra vida, inspiran nuestras actitudes frente a la vida, nos permiten la realización plena del ser humano en su dignidad. ¿Por qué son importantes? Porque no se puede construir un puente sin carretera, una obra de arte sin un proyecto, sin un bosquejo. Este cuadro no lo pude haber hecho sin antes planear una gama de colores. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde van a estar las sombras? En fin, es un proyecto. De igual forma, no se puede correr una locomotora sin rieles. Dependiendo de los valores que una persona tenga, así va a tomar sus propias decisiones. De ahí que el fundamento debe ser profundo para que haya un proyecto a largo plazo. De ello depende lo que el niño, lo que el joven crea, sienta y practique. Para que su autoestima sea sana, es necesario que tenga valores claros. Nuestros hijos deben saber que valen porque son personas creadas por Dios. Valen porque son amados y respetados. Valen no porque sean inteligentes, bonitos o estudiosos. Así tendrán relaciones interpersonales más sanas y tendrán la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, lo dulce y lo amargo. Por eso es importante escuchar la voz de los jóvenes. El reclamo de una joven universitaria de 17 años a sus maestros
el siguiente: ¿por qué han renunciado a enseñarnos la diferencia entre el bien y el mal? Yo les sugiero que no renuncie a esta obligación delante de sus hijos. Muchas veces pensamos, es que yo dejo que él decida por sí mismo. Dejo que él decida su destino moral, su destino espiritual, pero déjeme decirle que eso es muy peligroso. Ellos necesitan tener nuestra guía, necesitan ver nuestro ejemplo, las decisiones que nosotros tomemos en la vida, que hemos tomado en la vida, de eso ha dependido mucho lo que nos enseñaron de niños, los valores que nos enseñaron, que nos inculcaron, para que lleguemos a ser lo que ahora somos. Anteriormente, los jóvenes se dice que dejaban a Dios por otro Dios. Hoy en la actualidad, dejan a Dios por ningún Dios. Y esto lo vemos traducido en una juventud carente de valores. También necesitamos enseñar y modelar valores para tener firmeza. En el terreno de familia, no hay expertos. No me presento ante usted como un hombre de gran experiencia, porque en este campo solo hay aprendices, caminantes. Hay un poema muy famoso que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. En el terreno de familia, entonces, las victorias se celebran al final, cuando se ven los resultados de la semilla sembrada. No es lo mismo un evento que un proceso. Un evento es tener un hijo, el que nuestra esposa dé a luz un hijo. Pero un proceso es lograr que este hijo estudie, se case, logre terminar una carrera, sea un buen profesionista o un buen trabajador. Entonces las victorias familiares están al final del camino. Alguien dijo que nunca debemos negociar nuestros valores y creencias con la esperanza de que si no fuéramos tan estrictos, tal vez nos iría mejor. Que cierto es. Porque le puede suceder lo que le sucedió a aquel soldado miedoso, que por no tener identidad, se ponía el uniforme del ejército que iba ganando. Tuvo suerte por algún tiempo, pero un día cayó abatido a tiros por uno de los dos ejércitos. El no tener temores hace que existan políticos con doble identidad, hombres de negocios a los cuales no se les tenga confianza. Eso nos hace desconfiar de la gente. No desconfío del mecánico, me decía un amigo, sino de los valores del mecánico, que es cierto. Voy a pintar en este momento un faro. Como ve, no lo pinto exactamente en la parte de en medio, porque esto arruinaría nuestro cuadro. Lo hago ligeramente recargado a un lado, es decir, en composición áurea. En esta serie, más adelante voy a enseñarle cómo la fórmula para sacar composiciones áureas. De esta forma, parecen interesantes al espectador. También se debe determinar de dónde proviene la luz. Dos fuentes de luz son perturbadoras. En este caso, proviene de la parte superior izquierda. Entonces, todos los elementos que pintemos estarán siendo bañados por esa fuente de luz. La luz y las sombras, recuerde que dan interés y belleza al cuadro, a la obra que se está pintando.
Bien, decimos que es interesante estudiar los valores, primeramente porque recibimos honra, también para tener firmeza y también para soportar la presión. Necesitamos enseñar valores para que nuestros hijos, nuestros jóvenes, no sucumban ante la presión de pseudo amigos que los inducen al alcohol, a las drogas, a los vicios, a los negocios fáciles pero peligrosos. Enseñamos valores a la señorita para que soporte la presión y no sucumba ante las insistencias de un novio que quiere que le dé la prueba de amor. Roy Disney dijo: es fácil tomar decisiones cuando conoces tus valores, ya que estos serán como una brújula, un mapa para que no se extravíe. Ante la multitud de ofertas que nos presenta la vida, en su mayoría tentadoras y negativas, necesitamos conocer valores y practicarlos para soportar la presión. Muy bien, aquí surge una pregunta: ¿cómo se enseñan los valores? ¿Cómo enseño yo valores a mis hijos? Bueno, los valores no se enseñan, decíamos, se inspiran. Los niños creen lo que sus padres ven hacer y captan. A los jóvenes y niños no les gustan los discursos o ser sermoneados. Ellos dicen: si hay algo que no me gusta es que me sermoneen. Muchas veces a nuestros hijos les decimos en algún momento, cuando están haciendo malas cosas: siéntate aquí, te voy a enseñar valores. En ese momento se desconectan. En silencio, los hijos siempre piensan: un día yo seré como mi papá, un día yo seré como mi mamá. Bueno, más se lo dicen a ella que a mí. Pero nos hacemos estas preguntas con respecto a nuestros hijos. ¿Será que estoy enseñándoles correctamente valores a mis hijos? ¿Cómo serán mis hijos cuando sean adultos? Bueno, mírese al espejo. Ellos serán exactamente como es usted. Ellos no serán las conversaciones interminables que nosotros los adultos les damos. Ellos serán lo que han visto y han captado a nuestro lado. Muchas veces observamos a nuestros hijos, o algunas amistades observan a nuestros hijos y dicen, sobre todo cuando son pequeñitos, y dicen: pero qué quietecito está. Se ve que su hijo casi no habla. No, es que él está escuchando cómo los adultos critican y le bajan al cuero a la suegra, al cuñado, al vecino. Cuando va en el auto, casi ni se mueven los pequeños. Qué bien portado, pensamos. No, es que ellos están viendo cómo usted reacciona en medio del tráfico. Cuando alguien le saca la mano y se pone furibundo para refrescársela a usted y usted contesta de la misma manera, él está aprendiendo a cómo reaccionar frente a la presión. Los valores entonces se moldean en el diario vivir, al acostarnos, al levantarnos, teniendo cantidad y calidad de tiempo con ellos. Cuando antes de acostarse, se les invita a hacer una oración, se les despide con un beso. De esa manera estamos enseñando valores. Si usted enseña valores sin una relación profunda, lo que logrará provocar en sus hijos es rebelión. Rebelión en la vida de ellos. Se necesita una relación sincera, contacto frecuente con el modelo. Aunque no hablemos, nuestra relación y acciones están enseñando valores. Ahora, hay que aclarar que los valores que creemos a menudo no son los que practicamos. Supongamos que usted está enseñando a su hijo a no mentir y le dice: bueno,
Hablemos de la verdad. La verdad te hace ser una persona honesta, te hace tener credibilidad y andar con la frente en alto. En ese momento suena el timbre y es el abonero que llega a cobrar la letra de la vajilla y le dice a su hijo: dile que no estoy. No hay congruencia entre lo que se cree, lo que se enseña y lo que se hace. Alguien dijo: todos hacemos lo que valoramos y valoramos lo que hacemos. Entonces, lo que hacemos muestra realmente lo que valoramos. Debemos tener una conducta congruente con los valores que enseña. Si no, hay una contrariedad y va a producir rebelión. Le van a odiar y le dirán, ¿por qué me dices que viva de esta manera si tú no lo haces? Y un día levantarán la voz, y por cierto, más fuerte que la nuestra, y le dirán: usted no tiene autoridad moral para decirme esto. Pero si un día sucede, sea honesto y pida perdón. Yo no le puedo obligar a mi hija a que ame, a que crea en Dios. Por ejemplo, voy a inspirarla a que lo haga, dándole yo el ejemplo. A propósito, para que Dios sea el centro de nuestras vidas, debemos empezar a valorar lo que Él valora. El libro de Proverbios dice: porque donde está tu corazón, donde está tu valor, perdón, donde está tu tesoro, donde está tu valor, ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón. Fernán Caballero dijo: los preceptos de moral y de valores tienen mucha fuerza en la boca de aquellos que rara vez faltan a ellos. ¿Por qué decimos rara vez? Porque no hay modelos terminados. No hay un modelo perfecto. Todos alguna vez fallamos. Pero esos preceptos de moral y de valor tendrán mucha fuerza en las bocas de aquellos que rara vez faltan a ellos. A propósito del valor del amor, sus hijos necesitan del abrazo, del beso, del apapacho del padre. Aunque ya sean más grandes que usted, dele la oportunidad de contarle que ese amor jamás dejará de ser, que su amor hacia él es incondicional. Desafortunadamente, hay padres que no saben cómo se abraza a un hijo, puesto que nunca tuvieron ellos esa experiencia cuando eran pequeños. Y esa es la razón por la cual nos cuesta relacionarnos con Dios. Al no tener una figura paterna, amorosa, es difícil que crean que hay un Dios cercano, lleno de amor, que quiere tener una relación personal con uno. Por eso, no deje de abrazar a sus hijos. Un beso y un abrazo dicen más que mil palabras. Cruzar miradas de aceptación donde ellos se sientan valorados, amados, aceptados. Y joven, que me estás escuchando, abraza también a tu papi. No se inhiban. No hay nada más gratificante que el abrazo y el beso de un hijo agradecido. No te creas demasiado grande. Es una experiencia hermosa que marca realmente nuestras vidas. Yo creo que uno de los valores más excelentes son aquellos valores que se practican en la familia. Ahora, ¿cómo se enseñan valores? Observando al modelo, cómo reacciona en situaciones difíciles o diferentes. Se enseñan valores mientras se resuelven conflictos. Se enseñan valores cuando se cumple una responsabilidad. Se enseñan valores al realizar un negocio, mientras expresa paciencia o ira o enojo. Los valores se modelan, se inspiran. Decíamos que son las huellas que nuestros seres queridos han dejado en nuestro corazón mientras convivieron con nosotros. Y aquellas personas, llámense abuelito, abuelita, papá, mamá, que si acaso han partido ya,
antes que nosotros, no se han ido del todo. Han quedado ahí la huella de ellos en nuestra manera de ser, en nuestra conducta, teniendo una conducta consecuente con los valores que enseñamos. Este promontorio de rocas que estamos pintando en este momento, sobre el cual descansa nuestro farito, usted lo puede pintar básicamente con sombra tostada, que es un color muy oscuro, y le puede añadir tantito carmín y una pizca también de azul de Prusia para obtener colores oscuros. Y añadimos algunos efectos de luz y sombra. Este será el lugar donde las olas se estrellen con fuerza. Desde luego, usted puede agregar tantos detalles como lo desee en su cuadro. Por lo tanto, inspírese. Espero estar enseñándole más adelante cómo se pinta el Cañón del Sumidero, las cascadas de agua azul, ríos. Afortunadamente en Chiapas tenemos muchas fuentes de agua. Y practicando un poquito podemos lograr los efectos para cada cuadro. Muy bien, estamos hablando acerca de los valores. Y decíamos, ¿para qué? Tenemos que aprender acerca de valores, primeramente para recibir honra, para tener firmeza y para soportar la presión. Para soportar la presión. Una pregunta, ¿qué pasa si usted cree que no tiene autoridad moral para enseñar valores? Yo le contestaría con otra pregunta. ¿Pero quién es perfecto? Nadie. Sencillamente, vuelva hacia atrás y pida disculpas en el caso de que su vida tal vez no sea lo ideal que sus hijos o seres queridos quisieran ver, ya que no hay nada más atesorable que la humildad de un padre o de una madre, pidiéndole perdón, pidiéndole disculpas a nuestros hijos. A veces pensamos que eso es una señal de debilidad, pero no es así. Al contrario, es una fortaleza, ya que ellos se darán cuenta que nosotros no somos perfectos y que reconocemos el momento en que nos podemos llegar a equivocar. Se enseñan valores al ser constante y claro. Por ejemplo, el valor de la sexualidad. No solo hay que hablar una sola vez con ellos, aunque muchas veces ellos saben más que nosotros en estos tiempos, sino, pero cuando son pequeños, tenemos que hablar muchas veces, puesto que los valores no son un discurso que se aprende conceptualmente. Es una enseñanza de cada día, de ir sembrando en ellos un estilo de vida. Los valores se eligen entre varias alternativas y se llegan a elegir por voluntad propia, porque un día saldrán de casa y conocerán un mundo amplio donde serán personas, donde verán personas con diferentes valores, incluso con antivalores y otros ejemplos. Y en esa diversidad, ellos tendrán que elegir por ellos mismos. Es ahí donde ya no podemos hacer nada. Solo orar y pedirle a Dios que haga un milagro. Y pedirle que se revele a ellos. Un día tendremos que abrirles la puerta para que se vayan. Alguien dijo, abrázalos fuerte mientras los tengo cerca, enseguida déjalos ir. Pero una sugerencia, no abra de un solo golpe la puerta. Ábrala lentamente y juntamente con la libertad vaya dando
responsabilidad. Una madre decía, no le voy a dar libertad a mi hija porque no quiero que sufra lo que yo sufrí, no quiero que pase lo que yo pasé, por eso la tengo aquí atada conmigo a sus 21 años. Un día va a saltar la ventana. Si usted no quiere que ella sufra lo mismo que usted sufrió, enséñele valores en su tiempo. Siembre y modele valores y luego abra la puerta. Los niños no siempre escuchan lo que usted les diga, pero siempre van a imitar lo que le ven hacer. Los valores, entonces decimos que son las huellas que nuestros seres queridos han moldeado, han dejado en nosotros. Y aunque pareciera que el hijo adolescente en algún momento se descarría, quiere andar lejos de sus enseñanzas, un día volverá a casa, como lo hizo el hijo pródigo, y le dirá, gracias papá, gracias mamá por haberme enseñado. ¿Y qué pasa si soy madre soltera? No tiene que ser madre y padre al mismo tiempo. Sea sencillamente una buena madre. Y si le es posible acercar a su hijo un buen modelo, el abuelo, el tío, un buen amigo, hágalo para que se identifique con los valores de él. Pero basta con que usted sea un buen ejemplo, porque entonces su hijo querrá seguir su ejemplo de tenacidad, de valentía. Una vez que los valores son parte nuestra, son amados, se defienden por sí solos y marcan nuestro estilo de vida y determinan nuestro comportamiento. Porque los valores nunca mueren, siguen con nosotros, seguirán con nuestros hijos. ¿Sabe que nuestros hijos sueñan con un modelo a imitar? Nos necesitan y nos necesitan cerca. Nos necesitan ver como amigos, como personas cercanas que van moldeando su estilo de vida. Ahora, ¿qué valores enseñar? Ya le di algunos, pero le sugiero también el valor del estudio, el valor de la solidaridad, por ejemplo, el valor de la responsabilidad del tiempo, el valor de las finanzas, el valor de la familia. Cuando escuche una noticia que le llame la atención, aproveche la oportunidad para hablar de valores. Por ejemplo, estos 33 mineros que estuvieron 33 días enterrados, es un buen motivo, un buen ejemplo para enseñar el valor de la solidaridad, el valor del ánimo, el valor del liderazgo, el valor de la vida. Siéntese con ellos y que definan sus valores. ¿Qué es lo que más aprecias de tu vida? A ver, defínemelo. Defínemelo. ¿Veis? Si observa, se dará cuenta que el agua no es totalmente blanca. En estas olas que acabamos de pintar, hay varios colores. Hay azules, hay rojos. Muy difuminados. Añadimos a el agua, poniendo pequeños detalles. Con este pincel delineador, dándole efecto de movimiento a el agua. También estamos oscureciendo esta primera parte, la primera área del cuadro, a manera de dar más interés al cuadro. Y también agregamos algunas rocas para añadir interés. Si usted tiene alguna sugerencia que darnos, y yo lo puedo hacer, algún tema a tratar o alguna pintura a pintar,
y lo puedo hacer con gusto, lo complaceremos. Envíenos sus sugerencias a la dirección que aparece en la pantalla. Lo invito a ver estos mensajes de nuestros patrocinadores y vuelvo. Muy bien, ya casi estamos concluyendo este cuadro y también el tema de los valores. Que nuestros hijos nos recuerden por los momentos que pasamos jugando con ellos, después de una buena conversación, que nos recuerden respetando a los demás, que nuestros hijos nos recuerden valorando la vida, que nuestros hijos nos recuerden por las veces que cruzamos las miradas diciendo te amo. A manera de reflexión, dentro de 50 años, ¿qué importará el tipo de auto que conducía, el tipo de casa en que vivía, el tipo de ropa que se ponía, o cuánto tenía en su cuenta bancaria? Pero puede que el mundo sea un poco mejor porque modeló valores en la vida de un pequeñito, de una pequeñita, de su hijo, de su hija. Nuestros hijos sueñan y anhelan un padre que vaya marcando sus vidas. Qué triste es ver que nuestros hijos se van y no disfrutarlos plenamente en cada etapa de su crecimiento. Esos momentos maravillosos que en algún momento dejamos ir porque estuvimos muy ocupados, porque tuvimos mucho trabajo, porque se nos fue la vida. Sin darnos cuenta de ese tesoro tan maravilloso que tuvimos en nuestras manos, que son nuestros hijos. Que Dios nos ayude a priorizar y que en nuestra agenda siempre haya un lugar para ellos. Que en su momento enseñemos y modelemos valores que serán como un faro, como este faro que pintamos en esta sesión, en medio del viaje de la vida, que siempre les ayudará a no naufragar en medio del mar, por más oscuro que éste se encuentre, y llegar siempre, siempre a puerto seguro. Y como dijo aquel gran sabio Confucio, no hay lugar lo más alto en los cielos, ni en lo más profundo del océano, donde no imperen los valores, donde no imperen los valores. Atrévase a pintar este cuadro. Que este momento le haya servido para tomar unas cuantas brochas, unas cuantas pinturas y atreverse a pintar. Pero por lo pronto, pinte una sonrisa en sus labios, que el corazón alegre hermosea el rostro. Gracias y hasta la próxima.